Sí, papá. Yeah, hey. Bueno, bai, egile esan urte asko ya, aizpuruekin viajatzen, Fermin gure txoferrakin, bueno, atzataurrea, lekuntan bertan gaina egoten naiz normalian, eta bueno, oroitzepen bueno, asko, eta bueno, politiak ebai ez, gogoan dakat batez ere, igo ginen urtean, bueno, anoeta gindua zenian, bueno, amara korrekta guzti jaiten, anoeta biden, ba, bueno, Ferminek izintzula zelaire eritxit, ze, bueno, ze, kamillo guztia jendez beti azion, da jendia apartatzen zen joan, da egila zen, ba, bueno, momentu hortan bizi genuna autobusunen barrotik oso politia izan zen, oso unki garrila, eta, bueno, ez dute sekula gaztuko. Autobus baten izan dezun momenturik bereziena? Bueno, asko ez daño, nik uste batez ere partio aurretiko bidaiean, ba, juten gehala ordenak elkarrekin eta beste justu bukaeran horta oso emozionatuta, eta batez ere ba, guri kasuan adibidez ba, playoffetan edo finaletan, ja motivazioa goi-goian dagola, ba, hor hasten geha oiukatzen abesten eta oso momentu politak dira. Gure normalen, partiduta joten geanen, ba, zelaire iritsi baino lehen, 5 minutu lehenago edo, abestia jartzea digute eta nakasten geha eta abesten eta pixkat girua sortzen, bai, gure arten. Ja partiduan sartuta iristeko. Motibatua iristeko. Bueno, etxetik kanpo jokatzen dugunean, ba, bueno, autogoles izpuruarekin bideatzen dugu, eta bueno, eskertzekoa da bueno, haien tratua eta bueno, autobus barruan bizitzen ditugun ba, bueno, esperientziak. Sí, nosotros también hemos vivido momentos muy especiales en autobocares a Izpurua. Yo tengo en mente el recuerdo de hace 3 temporadas, en la final de Liga, nos salvamos en Burgos por medio punto y bueno, la vuelta a casa fue una fiesta, pues, celebrándolo por todo alto en el autobús y la verdad que nos lo pasamos muy bien y tengo un muy buen recuerdo. Momentos que hemos pasado dentro de estos autobuses, ¿eh? Los kilómetros que hemos hecho. Mucho, a mí me trae muy buenos recuerdos, es pura, siempre, con el chofer, con Ramón, todos los viajes, las carreteras que eran entonces, en aquella época tan duras, y los viajes, el compañerismo que hacías en el autobús, una pasada, yo creo que hemos pasado momentos muy buenos. Yo tengo un recuerdo fantástico, con 16 años, estando en juveniles, fuimos hasta Mallorca y pasamos con el autobús en el ferry de Barcelona a Mallorca. Fue un viaje precioso. Los choferes eran uno más de la cuadrilla, o sea, eran, vivíamos horas y horas y horas y horas juntos. O sea, que para nosotros el chofer era importantísimo, uno más. La Real es uno de los mejores clientes que tenemos nosotros y uno de los más antiguos que tenemos, porque llevamos pues del orden de 47 o 48 años, si no son los 50, con ellos, y hemos mantenido, pues no sé cómo decirlo, pero esa fidelidad los unos y los otros, y nos sentimos encantados el trato que nos da la Real, y nosotros pensamos que prestamos un buen servicio también para ellos. Orgullosos de seguir viajando juntos de muchos años más. Zorionak autobuses Aizpurua. Eskerrik asko autobuses Aizpurua. Errealeko lagunen partez, zorionak Aizpurua autobusen familia guztiari.